Nos vamos ahora hacia Perú con la información, porque allí su actual presidenta, Dina Boluarte, ha modificado algunos miembros del gabinete. Allí vemos a la presidenta Dina Boluarte, que cambió el pasado martes al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien fue reemplazado por el economista José Arista, así como también a los titulares de Defensa, Ambiente y Energía y Minas. La salida de Contreras se produjo en medio de las críticas que recibió por el manejo de la economía nacional, luego de que el país entrara en recesión durante el año pasado. Arista ya había ocupado ese despacho durante el breve gobierno de Manuel Merino en noviembre del año 2020 y antes fue ministro de Agricultura y Riesgo durante el ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski entre los años 2016 y 2018. Boluarte también había reemplazado al Ministerio de Defensa a Jorge Chávez por el general retirado del ejército Walter Astudillo en el Ministerio del Ambiente, a Albina Ruiz por el biólogo Juan Carlos Castro y en Energía y Minas a Óscar Vera por el ingeniero Rómulo Mucho, quien fue viceministro de ese despacho durante el gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2001 y 2006. El cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que le confío. Sí, juro. A tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas.